terminó una jornada más en el fútbol europeo internacional y también el latinoamericano, y tenemos resultados bastante importantes. Porque empezamos la jornada con el Liverpool, que venció 2-0 al Everton en el derby de Merseyside. También el Manchester City venció 2-1 al Brighton, y el Chelsea y el Arsenal empataron a 2 goles. Mientras que el Manchester United ganó 2-1 de visita al Sheffield United. Esto al mismo tiempo de que el Tottenham juega su partido de lunes, justo cuando estoy grabando este video. Por lo que esto nos deja un top 4 importante entre Manchester City, Arsenal, Liverpool y Tottenham. En la Liga Española, tanto Sevilla como Real Madrid empataron a un gol. Por su parte, el Atlético de Madrid goleó 3-0 al Celta de Vigo de visitante. Y Barcelona venció por la mínima al Athletic de Bilbao. Y esto con un gol del joven Marc Uyu, que anotó con tan solo 17 años. Por lo que en estos momentos Real Madrid, Girona, Barcelona y Atlético de Madrid son los primeros 4. Y en la Serie A, el Napoli goleó 3-1 de visitante al Hellas Verona. Por su parte, el Inter, también de visitante, goleó 3-0 al Torino. Y la Juventus venció en el partido estelar 1-0 de visita al Milan. Por lo que en estos momentos Inter, Milan, Juventus y Fiorentina, que todavía no juega, son los líderes de la tabla. Y ahora nos vamos a la Bundesliga, donde el Borussia Dortmund vence 1-0 al Werder Bremen. Por su parte, el Bayer Leverkusen vence 2-1 de visita al Wolfsburgo. Y finalmente, el Bayern Múnich vence 3-1 de visita al Mainz. Por lo que en estos momentos, el Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern Múnich y Borussia Dortmund son los líderes de la tabla. Y viajamos finalmente al Eredivisie, donde el PSV vence 3-1 al Fortuna Sittard. Por su parte, el Feyenoord golea 4-0 al Vitesse. Y el Ajax, sí, el Ajax pierde 4-3 en casa de Utrecht. Esto nos deja al PSV, al AZ, al Feyenoord y al Twente en los primeros 4 de la tabla. Ah, y el Ajax en el penúltimo puesto. En la Ligue 1 francesa, el Mónaco es líder con 20 puntos. En Bélgica es el Union Saint-Gilloise con 25. En Turquía, el líder es el Fenerbahce con 27 puntos. Y en la Scottish Premiership de Escocia es el Celtic, qué raro, con 25 puntos. En Portugal, el Sporting de Lisboa es líder con 22 unidades. En la Bundesliga de Austria es el Sturm con 27 puntos. Recordemos que en la MLS ya se juegan los playoffs para buscar a un nuevo campeón. En la Liga MX el líder es el América, mientras que en la Liga Brasileña el líder es Botafogo. En la Liga Ecuatoriana el líder es Barcelona, en la chilena Cobresal y en la colombiana Águilas Doradas. Recordarles también que esta semana se juega la jornada 3 de Champions League, Europa League y Conference League. Así que bueno, prácticamente esto es todo lo que vivimos del fin de semana pasado y tendremos muchos más partidos en este inicio de semana. Por lo que esto ha sido todo. Les ha hablado Rix, nos vemos.